pedimos, en principio pedimos una reunión con la Secretaria de Derechos Humanos, que nos parece casi imposible que no se haya expedido, que no haya un posicionamiento sobre esto. ¿Está? La Secretaría de Derechos Humanos debe dar una respuesta. Hemos pedido la reunión, aún todavía no nos la han conseguido. Sí, ayer estuvimos en el Consejo Deliberante y fuimos recibidos por dos concejalas, mujeres casualmente, del Frente para la Victoria y del Partido Socialista. Nosotros estamos acá porque se vulneraron los derechos de los compañeros al ser detenidos arbitrariamente y en las condiciones que fueron detenidos. Entonces, esto no es casual. Nosotros vinimos acá convocados por el gremio de ATE, pero antes, por supuesto, revisamos el caso. Nosotros venimos a hacer un informe para poder llevarnos a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y de ahí en más ver y ponernos a disposición de los compañeros. La parte jurídica no la estamos llevando nosotros, ellos tienen su parte jurídica ya designada, pero sí estamos dispuestos a colaborar y a exponer todos y cada uno de los derechos vulnerados y atropellados en esta situación. ¿Es una situación que se repite o se viene repitiendo en otros lugares del país? Digo por lo que usted mencionaba respecto de la situación que precisamente criminaliza la protesta, ¿no? Bueno, en sí tenemos que saber que la primera criminalización de la protesta es Milagro Sala. Menuda criminalización, 500 y pico de día presa. Puede gustarnos o no, Milagro Sala, podemos estar o no de acuerdo con su ideología política partidaria, pero la realidad es que todos los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales dicen que está detenida indebidamente. En el medio de estas luchas empezaron a recrudecer las judicializaciones de los compañeros luchadores sociales y dirigentes gremiales. Es una persecución que se va dando y que vamos notando que cada vez es más profunda y tiene visos no solamente de la época más nefasta del país, sino que aparte es muy impune. Eso es lo que a nosotros nos llama la atención. Nosotros decimos que esto está recrudecido en el último tiempo y sí, claro que se ve. Sí, claro que se ve. Y se ve también la férrea lucha de los militantes en donde no cesan de pedir y no cesan de seguir luchando por los derechos, lo cual es admirable porque, o sea, lo que se quiere implementar es la metodología del miedo, es hacer que disciplinar a los movimientos sociales, disciplinar a los dirigentes sindicales, disciplinar en definitiva a los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay un diseño, esto no es casual, esto es un diseño a nivel nacional y para poder lograr de alguna manera el endeudamiento y poder llegar a crear lo que ellos tienen como meta, es necesario reprimir. El camino es la lucha, la unidad, el no callarse, el que todo el tiempo la gente esté pendiente de lo que le pasa al otro, es no entrar en ese adormecimiento de la conciencia donde el otro no me importa y todo le pasa al otro. No, es que hoy nos pasa a todos.